Vamos allá. Vale, empezamos con el cuello, ¿vale? Venga. Arriba. Abajo. Arriba. Abajo hasta la horquilla. Arriba. Abajo. Arriba. Abajo. Cuatro. Arriba. Abajo. Cinco. Arriba. Arriba. Abajo. Siete. Arriba, hay que llegar abajo. Arriba, abajo, 9, arriba, abajo, 10, ¿vale? Giramos para mirar hacia la derecha hasta donde nos dé y hacia la izquierda. Pero solo el cuello, no los hombros. Derecha, izquierda, 1, derecha, izquierda, 2, derecha, izquierda, 3, derecha, izquierda, 4, derecha, izquierda, 5, derecha, izquierda, 6, derecha, izquierda, 7, derecha, izquierda, 8, derecha, izquierda, 9, derecha, izquierda, 10, ¿vale? Levantamos los dos hombros, encogemos y bajamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Alternamos. Derecho, izquierdo. 1, derecho, izquierdo. 2, derecho, izquierdo. 3, derecho, izquierdo. 4, derecho, izquierdo. 5, derecho, izquierdo. 6, derecho, izquierdo, 7, derecho, izquierdo, 8, derecho, izquierdo, 9, derecho, izquierdo, 10, ¿vale? Círculos, con los hombros hacia adelante, 1, 2, 3, 4, 5, hola Rosa, 6, 7, 8, 9 y 10, círculos hacia atrás, 1, 2, 3, 4, 5, 6, muy bien, Nuria, 7, 8, 9 y 10, ¿vale? Cuello otra vez, inclinamos, la oreja derecha se acerca al hombro derecho, la oreja izquierda al hombro izquierdo, pero no se levanta el hombro ni se cuerpo, Pau, derecha, izquierda, 1, eso es, solo cuello, derecha, izquierda, 2, derecha, izquierda, 3, derecha, izquierda, 4, derecha, solo el cuello, izquierda, 5, derecha, izquierda, 6, si no llegamos, no llegamos, pero solo el cuello, 7, derecha, izquierda, 8, derecha, izquierda, 9, derecha, izquierda, 10, ¿vale? Y ahora hacemos este movimiento. Hay que sacar el mentón hacia adelante y luego incrustarlo. 1, 2, sacamos el mentón. 3, 5, 6, 7, solo el mentón como un pájaro. 8, un pájaro que picotea. 9. Y 10, ¿vale? Vamos a los hombros, hacia atrás, círculos. 1, muy amplios. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, ¿vale? Muy bien. Y ahora, círculos, pero alternando, como si estuviéramos nadando. Derecha, 1, derecha, izquierda, 2, derecha, izquierda, 3, derecha, izquierda, muy bien, derecha, izquierda, 5, 6, derecha, izquierda, 7, derecha, izquierda, 8, derecha, izquierda, 9, derecha, izquierda, 10, muy bien, volvemos al cuello y vamos a hacer una circunferencia, semicircunferencia, de un lado a otro, ¿vale? Uno y otro lado, venga. Izquierda, derecha, una semicircunferencia, bajando por la barbilla, a ver que lo vea. Bien, seguimos.
Izquierda, derecha. No hay que ir hacia atrás, José. Derecha, izquierda, venga. Te veo fatal, Silvia. Te veo una sombra. Pero bueno, no pasa nada. Izquierda, es que te ha puesto a contraluz. Izquierda, derecha, no pasa nada, ¿eh? Izquierda, vale. Vale, vamos con los brazos. Brazos extendidos hasta media altura, los dos, y bajamos. Uno, con ritmo. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Vale, alternamos. Derecho, izquierdo, 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 derecho, izquierdo. Bien, vale, vamos ahora, brazos, pero hasta arriba del todo, hasta el techo, vale, venga, uno, fuerte, todo lo que podamos, dos, vamos, Pau, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Vale, alternando. Derecho, izquierdo, uno, derecho, izquierdo, dos, derecho, izquierdo, tres, brazo extendido y recto, izquierdo, cuatro, derecho, izquierdo, cinco, derecho, izquierdo, seis, derecho, izquierdo, siete, derecho, izquierdo, ocho, derecho, izquierdo, nueve, derecho, izquierdo, diez, ¿vale? Vamos ahora con los brazos en cruz, aleteamos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez, ¿vale? Y ahora, en cruz y hasta arriba. Y damos una palmada lo más arriba posible, cada uno donde pueda. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, siete, vamos más arriba, Ute. Ocho, nueve y diez. Vale, muy bien. Bien, ponemos manos sobre los hombros, ¿vale? Y levantamos los codos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Brazo derecho por encima de la cabeza. Tocamos la oreja contraria sin mover el cuello y bajamos. No se mueve el cuello. Uno, por encima de la cabeza. Dos, y si no, lo más cerca que podamos. Tres, muy bien. Cuatro, muy bien, Ramón. Cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Vale, con el izquierdo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. ¿Vale? Y ahora abrimos brazos fuerte, incluyendo apertura de pecho, y cerramos, palmada que suene ahí. Venga, uno, dos, tres, muy bien, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez, ¿vale? Vamos a soltar un poquito los hombros, así, movimientos rápidos repetidos, ¿vale? Vale, y extendemos los brazos ahí y hacemos círculos pequeños, circulitos, rápidos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Bajamos, sacudimos los hombros, nos sacudimos el peso, nos sacudimos el peso. Venga, arriba, 20. Uno, dos, tres, cuatro,
5, bien, María José, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, descansamos, nos sacudimos, vamos a por la última ronda, que son 30 segundos, son 30, vamos a por la última, venga, 1, 2, 3, 4, 5, hay que aguantar, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, venga, 16, 17, 18, 19, seguimos, 20, 21, que no bajen los brazos, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, abajo. Vale, bien, hemos llegado hasta aquí, bien, estamos vivos, bien, vale. Los que os animéis con peso, los que no sin peso, brazos cuelgan. Tenemos pesas, vamos a hacer bíceps. 1, 2, 3, 4, solo doblan los codos. 5, 6, 7, 8, 9 y 10, ¿vale? Alternamos. Derecho, izquierdo, 1, derecho, izquierdo, 2, derecho, izquierdo, 3, derecho, izquierdo, 4, derecho, izquierdo, 5, derecho, me encantan vuestras pesas, derecho, izquierdo, 7, derecho, izquierdo, 8, derecho, izquierdo, 9, derecho, izquierdo, 10, ¿vale? Con el peso soltamos así un poquito. ¿Vale? 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 Ahora es más exigente, ¿vale? Porque vamos a tener los brazos en 90 grados y doblamos, tocamos los hombros y a 90 grados. 1, 2, ojo los que tenéis peso, si os cansáis lo soltáis. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, a 90 grados, José, y 10, alternamos, derecho, izquierdo, 1, derecho, izquierdo, 2, derecho, izquierdo, 3, derecho, izquierdo, 4, derecho, izquierdo, 5, derecho, izquierdo, 6, derecho, izquierdo, 7, derecho, izquierdo, 8, derecho, izquierdo, 9, derecho, izquierdo, vale, abajo. Bien, descansamos, ¿vale? Bien, soltamos hombros, ¿vale? Puños en guardia, puñetazos, derecha, izquierda, izquierda, derecha, 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 izquierda, ¿vale? Con las dos a la vez, finger Z, venga. 1, 2, 3, extendidos bien, 4, hay que extenderlos bien, Ute, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, ¿vale? Y ahora, si queréis, con pesas, igual con los dos. 1, 2, más despacio. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, ¿vale? Soltamos los hombros, ¿vale? Vamos con los puños. Arriba, derecha, izquierda, 1, derecha, izquierda, 2, derecha, izquierda, 3, derecha, izquierda, 4, derecha, izquierda, 5, derecha, izquierda, 6, derecha, izquierda, 7, derecha, izquierda, 8, derecha, izquierda, 9, derecha, izquierda, 10. Con los dos, 1, 2, 3, bien arriba. 4, más arriba, Neus, 5, 6, 7,
8, 9 y 10. Vale, perfecto. Vale, soltamos. Vamos ahora con las muñecas, ¿vale? Nos sujetamos la muñeca derecha y la bajamos y la subimos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Solo la muñeca. 1, la izquierda. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Vale? Desviaciones. Derecha, izquierda. Solo la muñeca. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La izquierda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cerramos dedos, abrimos fuerte. 1, 2, 3, 4, magia. 5, potagia. 6, 7, vamos Nuria. 8, 9 y 10. ¿Vale? Y ahora solo apertura lateral. 1, 2, 3, 4, de golpe. 5, 6, 7, 8, 9 y 10, ¿vale? Con pesa, ¿vale? Vamos a hacer ejercicio de pronosupinación. Brazo flexionado, ¿vale? Intentamos solo girar el antebrazo. No giramos el hombro, no. Solo el antebrazo. Movimiento del antebrazo. Ponemos la mano en el codo. 1, 2, 3, 4, 5, este te viene bien, Neus. 6, 7, 8, 9, solo antebrazo. 10, con la izquierda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Codos pegados al cuerpo y con las dos manos. Derecha e izquierda, ahí. 1, solo antebrazo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y tal y como estamos, arriba, 1 y atrás, doblamos codos, 2, 3, con pico, 4, y fuera vamos a picar, 5, 6, 7, ahora vais a saber lo que es ser minero. 8, 9 y 10. Vale, descansar el pico que no lo vamos a soltar todavía. Porque ahora vamos a picar de derecha a izquierda. 1, 2, 3, 4. Pensar en vuestro peor enemigo. 5, 6, que está debajo. 7. 8, 9 y 10. Y ahora cambio de lado. 1, sacude Pau. 2, sacúdele. 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Vale? ¿Bien? Muy bien, muy bien, muy bien. Tenemos las pesas, ¿vale? Este ejercicio es con brazos abiertos, 90 grados, es muy exigente, ¿vale? Flexionamos y tocamos. 1, hay que mantener los brazos. 2, 3, los hombros. 4, hay que mantener los hombros. 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Vale? Bajamos, soltamos hombros. Soltamos hombros. Vale, y ahora simplemente mantenernos en 90 grados con las pesas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, abajo. Soltamos hombros, soltamos. Vamos a por la siguiente ronda, que son 20 segundos. Arriba. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, aguantamos, 13, 14, Nuria, 15, 16, 17, 18, 19, abajo, soltamos hombros, venga Nuria, que iba muy bien, hay que seguir, vamos a por la tercera y definitiva, la más difícil, 30 segundos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, seguimos, 15, 16, 17, 18, 19, 20, vamos, 21, 22, 23, hay que aguantar, 25, 26, 27, 28, 29, descansamos. Bien, muy bien, si habéis llegado hasta ahí. Muy bien, vale. Vamos ahora con los brazos arriba, con las pesas. Doblamos para tocar a los hombros y arriba. Este es muy duro. Uno, dos, tres. Vamos, esos tríceps. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Vale. Para los que usáis silla, este ejercicio es muy bueno porque fortalece. Así que vamos a hacer una rondita de cada. Con el brazo derecho, arriba, sujetamos, igual con la pesa, tríceps arriba, uno, solo el codo, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Vamos con la izquierda, arriba, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Vale, descanso. ¿Cómo van los tríceps? Porque vamos a seguir con los tríceps. Vale, vamos a hacer el gesto de levantarnos de la silla. Vale, el gesto de levantarnos. Uno, dos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vale, para que sea un ejercicio más de brazos, tenemos que hacerlo con más fuerza de brazos y no hacer trampas con las piernas. Hoy estamos con brazos, ¿vale? Así que vamos a hacer que sea más brazos. Uno, doblamos, dos, tres, y si lo queréis lo podéis hacer desde el suelo, así. Cuatro, cinco, seis, venga esos tríceps, siete, fuertes como el vinagre, ocho, nueve y diez, ¿vale? Vamos a hacer la circunducción completa, es decir, los movimientos del brazo combinados, hacer todo un círculo amplio. Mano en el pecho y abrimos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, muy amplios, siete, ocho, nueve. Vamos con la otra. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, 7, 8, 9 y 10. Vamos con los dos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y ahora al revés. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vale, vamos con la natación en seco. Natación en seco, estilo crawl, como hacía Pau. Estilo crawl. Vale, un brazo de atrás adelante y luego otro. Vale, derecho,
izquierdo, uno, derecho, izquierdo, dos, derecho, mantenemos el otro arriba, izquierdo, tres, derecho, izquierdo, cuatro, derecho, fijaos que mantengo un brazo siempre, cinco, derecho, izquierdo, seis, derecho, izquierdo, siete, derecho, izquierdo, ocho, derecho, izquierdo, nueve, derecho, izquierdo, diez, ¿vale? Soltamos brazos, vamos con braza, ¿vale? Sabéis cómo es la brazada, ¿no? Hacer como un círculo amplio con los dos brazos. Pues venga, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Soltamos porque lo vamos a hacer al doble de velocidad. Uno, dos, más rápido, tres, cuatro, cinco, seis, vamos, siete, ocho, nueve y diez, ¿vale? Soltamos, vamos con la espalda, ¿vale? Miguel. Movimiento amplio de hombro y brazo para atrás, como si estuviéramos tumbados en la piscina, venga, derecha, izquierda, uno, derecha, izquierda, dos, derecha, izquierda, tres, derecha, izquierda, cuatro, derecha, izquierda, cinco, derecha, izquierda, seis, derecha, izquierda, siete, derecha, izquierda, ocho, derecha, izquierda, nueve, derecha, izquierda, diez. Y ahora, doble hacia atrás. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Soltamos y vamos con la mariposa. Venga, juntos y junto los brazos en el medio. Uno, círculo amplio. Dos, tres, junto los brazos. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Y 10, perfecto, muy bien. Ponemos los brazos así, juntamos los puños aquí al pecho. 1, 2, 3, venga, que estamos en lo más intenso. 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Soltamos, soltamos rápido, soltamos. Y ahora con peso, para valientes. Brazos. Ángulo recto, juntamos los codos y abrimos el ángulo recto. Uno, como si estuviéramos en el gimnasio. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Este cansa. Soltamos, vale, soltamos. Bien, una Miguel. Más. Una quedan más. Dos minutos y medio. Vale, dos, gracias. Tres, cuatro, vamos a ir acabando porque nos queda nada. Cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Muy bien, soltamos, soltamos. Vale, nos vamos a dar un abrazo. Abrimos y nos abrazamos. Uno, nos queremos. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Cogemos el peso otra vez, extendemos el brazo y ahora sí que rotamos todo el hombro y el antebrazo. Uno, dos, pero manteniendo... Menos de un minuto. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Con el izquierdo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. ¿Vale? Nos queda un minuto.
¿Vale? Entonces, simplemente soltamos, ¿vale? Soltamos, ¿vale? Y ahora un estiramiento para que os quedéis así, ya se cuelga la conexión, ¿vale? Cogemos aire fuerte, levantamos los brazos mientras cogemos y cuando soltamos, bajamos y nos hacemos una bola, soltando el aire. Cogemos aire fuerte, levantamos y nos hacemos una bola, soltando el aire. Eso es. ¿Vale? Otra vez. Y nos hacemos una bola. Vale. Siento que haya sido así un poco más corto, pero es que ya el programa nos empieza a limitar. A ver, es que ha sido un coitus interruptus, entonces no hemos podido terminar. Me hubiera gustado terminar con estiramientos. Esta zona se carga mucho, todo esto de aquí, porque requiere mucho sostén. Los ejercicios en los que mantenemos los brazos se requieren mucho sostén. Entonces, lo mejor que se puede hacer es estirar. Y para ello, bueno, pues estiramientos muy básicos serían inclinar y mantener un poquito la tensión ahí, tirándote, mirándote la axila contraria al lado que quieres tensionar. Mantienes ahí un poquito y que te tire un poquito ahí durante unos segundos. Luego cambiarías al otro lado, mirarías a la axila otra vez, tirarías. Y luego, estando mirando la axila, cambias la mirada. O sea, tú miras a esa axila, pues cambias la mirada como hacia la otra axila y también te tiras, de manera que sea todo más lateral. Y luego hacia abajo, también te tiras un poquito de la nuca hacia el pecho, sin miedo, ¿vale? Y te va a tirar en esta zona de aquí, de la espalda, y en la parte incluso inferior, ¿vale? Y hay que hacer un poquito esos estiramientos al terminar. Y siento que me ha cortado esto, pero es gratis el programa y tiene estas limitaciones. Pero bueno, gracias por asistir. Me queda un poco a medias. No a medias, estamos terminando, pero no hemos terminado.